election is over. They're trying to steal an election. 72 million people voted for Donald Trump. What does that say to you about the state of this country? Well, what it says is that we are still deeply divided. The power... Do not go gentle into that good night. No entres dócilmente en esa buena noche. Se está repitiendo en las esquinas de Estados Unidos. Eco. Para muchos ganó Biden, pero para otros muchos, Donald Trump es el héroe y lo van a defender hasta la muerte. La otra parte del estribillo de este famoso poema es Rage, Rage Against the Dying of the Light. Rabia, rabia ante la muerte de la luz. Es lo que se escucha. Independientemente quién tenga la verdad o la razón, esto está pasando en Estados Unidos, en la mente, en el corazón, en el cuerpo y en el sentimiento de muchos estadounidenses. Y esto es grave. Mi nombre es Roberto de la Madrid y esto también, que es suyo, Detrás de la Razón. Trump insiste en que ganó y que la elección fue un fraude. Y sus seguidores le creen. Prueba es la marcha del millón en Washington, donde el presidente saludó cuando iba a jugar golf. Proud Boys, pro-Trump, supremacistas, chocaron con la policía y con manifestantes de extrema izquierda, los Antifa. Arrestos, heridos y un apuñalado. Estos son algunos de los argumentos que los pro-Trump utilizan para hablar de un fraude. Primero, Trump decretó estado de emergencia nacional el 12 de septiembre de 2018. ¿La causa? El gran peligro de agentes dentro y fuera de Estados Unidos que tienen alta tecnología para interferir en las elecciones. Sobre todo Rusia. El fundamento, un propio estudio de la CIA, el FBI y la NSA. El decreto presidencial obliga a la inteligencia y justicia del país a investigar todos los alegatos de fraude en las elecciones. Y advierte que se castigará y sancionará a quien intente interferir, influenciar o desinformar en la elección. Segundo, informantes y portales políticos denuncian que las empresas que se encargaron de las elecciones son extranjeras. Una de Canadá, Dominion Voting System, y la otra de España, Cyril. Esta, dicen, vinculada a los demócratas a través de George Soros. Hay portales como Before It's News que denuncian que los demócratas tienen intereses financieros desde China y que las empresas contadoras de votos electrónicos están ligadas a Bill Gates. Incluso desde el Congreso de Estados Unidos, el congresista por Texas cuestiona que cómo es posible que una empresa española en quiebra como Cyril esté involucrada en los comicios y habla de que agentes especiales de Estados Unidos confiscaron las pruebas de su base en Alemania. I had information from some of our former intel people that there was extremely compelling evidence. That's a company headquartered in Barcelona, Spain, that was responsible for aggregating all the information from all the machines. There are some that believe this is the U.S. intelligence that manipulated all this in order to cover their own rear ends. Y tres, Trump y su equipo continúan reuniendo evidencias para llevar a la corte el fraude.
a pesar de que en Pensilvania, Michigan y Arizona, los jueces han desestimado su denuncia por falta de pruebas. No obstante, si Trump prueba el fraude, injerencia y manipulación electrónica, podría ordenar arrestos y hasta intervenir cadenas de televisión como CNN, lo que cada vez se ve más lejos. Lo curioso es que los principales medios de comunicación, incluso YouTube, demuestran nerviosismo cada vez que se cuestiona la elección. Ponen una leyenda de que Joe Biden es el presidente, a pesar de que la elección se certificará hasta el próximo 6 de enero. ¿Quién manda aquí?, dice la canción. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, Shadi Alizadeh, que es la investigadora, el jefe en turno, nuestro querido Keiván Mosenin, y en la coordinación internacional, la coordinadora internacional, Amide Fala. Muchas gracias a todo el equipo de detrás y gracias a usted. Usted lo sabe, usted es el principal protagonista, usted decide, usted reflexiona y al final usted concluye. Nosotros aquí ponemos los tabiques. Vamos directamente a nuestros invitados esta noche. Pues usted lo conoce muy bien, siempre sacando la espada ahí de la polémica, investigador, ha hecho libros, es escritor, abogado y con un gran intelecto al cual respeto y admiro mucho. Gracias, Francisco Fernández Cruz Sequera. También usted conoce a Francisco, pero él es Francisco Coloane. Él es un gran experto que estuvo, pues no infiltrado, sino que trabajó dentro de la ONU y sabe perfectamente cómo nos manejan. Gracias por estar aquí a los dos, con mucha admiración. Francisco Fernández Cruz Sequera, para no confundirnos, comienzo contigo, te mando un abrazo, gracias. A ver, la causa de las protestas de millones, bueno, pues eso ya lo dijimos en la introducción. Yo te pregunto, ¿hay la posibilidad de que el establishment haya utilizado todo su poder para sacar a Donald Trump, ya que Donald Trump no es ni era un elemento que perteneciera a la élite política? Un abrazo, hermano. Te veo muy bien hoy en pantalla, francamente. Gracias. Me alegra de que te encuentres bien y de que el coronavirus no te esté afectando. Y también quiero enviarle un saludo a mi tocayo, Francisco, para que nos podamos entender en el programa. A mí me llama Sequera, a él Francisco, y así nos distinguimos perfectamente. Muy bien. Y también quiero enviar un saludo a la audiencia, como siempre. Te voy a pedir un poquito de paciencia, luego lo menos, pero hablo un poquito más. A mí me gustaría centrar a la audiencia frente a todo el ruido mediático que se está produciendo. ¿Quién se está enfrentando en este campo de batalla? ¿Se están enfrentando los buenos contra los malos o solo los malos contra los peores? Bien, dicho esto, por un lado tenemos a Trump. Trump es un outsider del sistema, de la estructura del establishment del Partido Republicano, que no satisface las expectativas de los ultraliberales republicanos, que les gana las primarias hace 4 años a sus candidatos favoritos y que consigue ganar unas elecciones contra todo pronóstico. ¿A quién se las gana? Se las gana a esa señora que era Hillary Clinton, que representa lo peor del globalismo mundial. Siria, junto con Obama, ese señor que a los 2 meses de darle el premio Nobel de la Paz no cumplía ya ninguno de los 3 criterios por los que se lo habían dado, pero que era muy simpático porque como era, como dicen los zurdos, afroamericano, el lenguaje políticamente correcto, pues quedaba muy bien. ¿Y ahora quién tenemos como heredero de aquello? Tenemos al señor Biden y a una señora que es medio hindú, que no afroamericana, como tanto les gusta decir, por aquello de los colorines también a los zurdos, cuando para superar su fracaso tratan de proyectarse en la candidatura de Biden. Y también a Biden, que es un señor que está ya muy mayor, francamente, y que parece incluso complicado que terminase una presidencia si la tuviera. Ellos representan el globalismo más absoluto y el camino de la gran finanza internacional hacia el gobierno mundial. Ese es el debate. Y Trump representa los intereses del ciudadano medio americano tradicional, conservador, blanco, anglosajón y protestante que fundaron los Estados Unidos, que ha conseguido, entre otras muchas cosas, reflotar su economía, hacer pagar a los países europeos su aportación en la OTAN, desplegar misiles nucleares en Japón
y enfrentarse a China en una situación que no le ha salido tan mal el tema de la guerra comercial, desde mi punto de vista, lamentablemente. Esa es la partida. Y ahora nos encontramos que cuando vamos a las elecciones, Trump tiene a toda la prensa zurda, que es prácticamente el 90%, sorprendentemente incluso alguna prensa árabe y musulmana, apoyando a Biden, porque resulta que es muy malo. Es muy malo, pero no ha empezado ninguna guerra y es el primer presidente que no empieza una guerra en 80 años. Llegamos a las elecciones en un sistema electoral como el norteamericano que no superaría ningún tipo de control mínimo de lo que son las elecciones limpias. Se ha producido fraude ya, no nos olvidemos. Se ha demostrado que es mentira que lo orquestó Hillary Clinton la supuesta intervención de Rusia en las elecciones de 2016 en favor de Trump. Es decir, los demócratas tienen un antecedente de intento de fraude hace 4 años. Por lo tanto, no es la primera vez, y tampoco en 2016 lo fue, que existe fraude en las elecciones norteamericanas. Acordémonos de Chicago. Y ahora, de repente, un buen día, aquí se ha dicho, hay 2 presidentes en este canal, en Hispan Televisión. No es cierto, hay uno. Hasta el 8 de diciembre solamente hay uno. Ahora, yo, como abogado, me plantearía, si tuviese una estrategia legal para impugnar estas elecciones, ¿estaría enseñando la patita en todos los estados ante las cortes locales mostrando mis cartas? Yo no lo haría. Yo me esperaría a tener todos los datos para demostrar un fraude no local, que no cambiaría nada, sino un fraude que pudiera ser de ámbito nacional, que condicionase toda esa situación. Y efectivamente has apuntado una cosa muy inteligentemente, y es lo nervioso que se pone YouTube. Y cuando hablamos de YouTube, yo en este programa he dado los nombres y apellidos de los judíos que hay detrás de YouTube, se ponen muy nerviosos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo el Trump representa el soberanismo y el gobierno local y la afirmación de cierta soberanía nacional, que en Estados Unidos no, pero en otros países es la garantía de los derechos de los trabajadores, y frente al globalismo de Biden. Veríamos, pensemos, ni Siria, ni Libia, ni ninguna otra de las guerras en marcha, Yemen, etcétera, las ha iniciado Trump. ¿Cuánto tiempo tardaríamos con esta suerte de herederos de Hillary Clinton en tener organizadas otras 75 guerras o en tener una agresión contra Irán o en la invasión de Venezuela? Es decir, es peligrosísimo la posibilidad de que Biden llegase a ocupar la presidencia. Y desde luego, en contra de la campaña de prensa que ya desde antes de las elecciones se ha encontrado Trump en contra, no hay razones fundadas para pensar que se haya podido haber algún tipo de manipulación. La pregunta es si esa manipulación ha sido tanta como para darle la vuelta a las elecciones o no. Eso por un lado. Y por otro lado, no nos olvidemos, tenemos a toda la extrema izquierda instrumentalizada por fundaciones que también financian la candidatura de Biden, como AdBlue, que financia Antifa, que financia a Black Lives Matter, etcétera, que están llevando el país a una ruptura, que es a día de hoy ya existe un enfrentamiento civil no armado, y en una situación, en un contexto de violento, lo tendrían bastante mal, porque el 90% de las milicias de personas armadas que hay en Estados Unidos son republicanas. Pero no, tampoco tenemos que olvidar que justo antes de las elecciones se han vendido 20 millones de armas en Estados Unidos. Es decir, la situación es imposible. Gracias. Bueno, pues ya hay muchas cosas ahí. Francisco Coloane, gracias por estar aquí. 3 cosas. Lo primero, lo que quieras decir frente a todo esto que nos ha explicado Francisco. Y 2 cosas muy importantes. Te pregunto esto desde todos los ángulos. ¿Qué pasaría si no hay una transición pacífica? ¿Es por eso que Donald Trump despidió inmediatamente al jefe del Pentágono para poner a alguien más obediente? Y 2, escuché al expresidente Obama, quien fue cuestionado, que Trump alcanzó 72 millones de votos, la cantidad más grande que un republicano ha alcanzado en la historia. Y Obama dijo, esto es muy preocupante porque indica que el país está profundamente roto.
Pregunta Francisco, ¿los fans de los demócratas están en lo correcto y los fans de Trump están equivocados o al revés? ¿O cómo entender todo esto? Por favor. Muchas gracias. Saludo a ti en primer lugar, a la audiencia, obviamente, y a mi tocayo Francisco Fernández. Yo estoy prácticamente 100% de acuerdo con lo que dijo mi contertulio. No tengo muy, poco que agregar. Respecto a tu pregunta específica, voy a retomar un poco el origen. Es decir, Trump llega, no sabemos quién lo nombra, ese es un misterio de los medios, del analista político, un misterio de los líderes de las grandes potencias, que no lo divulgan, porque Trump llega a cortar los circuitos de poder del establishment. Eso lo dice Seymour Hersh, yo ya lo dije en este programa anteriormente, me voy a repetir, creo que es importante esa información. A Seymour Hersh le hacen una entrevista en el 2017, todos saben quién es Seymour Hersh, y dice, llega para cortar los circuitos de poder. ¿Cuáles son esos circuitos de poder? Los explicó muy bien Francisco. Sin embargo, me agregaría yo lo siguiente. Esos circuitos del poder, para mí, desde mi punto de vista, es la tercera vía de la socialdemocracia de Giddens, que no solamente Trump es una víctima de esos circuitos del poder. ¿Y por qué digo víctima? Digo víctima porque no lo dejaron gobernar ni un minuto desde que asume. Por suerte asume, es decir, digo por suerte, es decir, no lo liquidan antes que asuma. Bueno, los circuitos del poder, socialdemocracia, multilateralismo, toda esa institucionalidad que se hereda de la Guerra Fría y que no cambia, y que no tiene un enemigo. Estaba hablando de todo el mundo que se analiza en ciencia política tradicional y convencional, el mundo del conductismo, del constructivismo, que es la institucionalidad. ¿Qué es el discurso de Biden? Vamos a reforzar las instituciones, el multilateralismo y todo esto. Eso no funcionó. Y Donald Trump lo dice muy claramente en su último debate con Hillary Clinton, dice ustedes durante más de 40 años, digamos, un poquito, no, es menos de 40 años, yo creo que desde el pueblo soviético, la socialdemocracia se hace cargo con las corporaciones transnacionales, tradicionales y no tradicionales, de formar un nuevo orden mundial y no fueron capaces de hacerlo. Y toda esa institucionalidad post-Guerra Fría, post-pueblo soviético, no funcionó. Y el resultado que tenemos es la pandemia. Es decir, no nos olvidemos que la pandemia fue creada, y ahora lo voy a decir responsablemente, porque la derrota de Trump, entre comillas, ¿no es cierto?, este avasallamiento electoral para evitar que Trump fuera reelegido, ¿no es cierto?, se produce a partir de una pandemia instalada en China en forma muy inteligente, en forma artificial, para crear esta situación, sentar al virus, mejor dicho, el COVID-19. Porque la arquitectura y la geometría del virus es prácticamente indefinida hoy día. Es decir, hay investigaciones que yo conozco, particulares que se han hecho aquí en Chile y en otras partes, en donde el virus tiene una geometría prácticamente multiforme, se arma y se desarma. Es un virus muy extraño, no tiene ni un parentesco con los anteriores. Entonces, también el corporativismo científico cerró filas en función de no poder investigar si esto fue realmente un ataque biológico contra la China, contra la humanidad, o específicamente es un ataque para, ¿no es cierto?, digamos, la creación de una pandemia para que Trump no fuera elegido. Es decir, a mí me parece que la evidencia es muy práctica, es muy clara. Digamos, en inteligencia y en el formato de la lógica policial, el resultado es la evidencia. Y eso, mi querido abogado colega contertulio, sabe en terminología leguleya de que, digamos, la evidencia es el resultado. Es decir, el homicidio, ¿quién es el homicida? Vamos a averiguar. ¿Por qué se hizo el homicidio? Vamos a averiguar. Esos dos puntos, ¿quién lo hizo? ¿Para qué se hizo? El para qué se hizo ya lo sabemos. Sabemos para que exista esta, lo que muy bien ha definido Francisco Fernández y también lo que muy bien ha definido en la introducción del programa. Ahora, para terminar, solamente una cuñita adicional. ¿Qué está sucediendo hoy día? Lo que está sucediendo hoy día es la desestructuración de una estructura de poder, y eso es muy peligroso a nivel global, porque Estados Unidos es una hegemonía, puede que tenga facetas de decadencia, pero no es terminal para nada, es una hegemonía importante, el mundo gira en torno a esa hegemonía,
Y este desequilibrio que se ha provocado con esta elección, obviamente que no estamos viendo el impacto inmediatamente. Estamos a la espera de una resolución de quién dice la verdad y quién miente. A mí me da la impresión de que los responsables de la Corte Penal Interna de Estados Unidos, la Gran Corte Suprema, es pensar un poco globalmente, con seriedad, y decir, esto tenemos que investigarlo. En la tesitura que menciona Francisco Fernández, en la tesitura de la instalación macro del acto electoral, no ir por el detalle, sino ir a la estructuración de esa posibilidad de impedir que Donald Trump fuera reelegido. Bien, Francisco Coloane, lo que dijiste al principio me alertó mucho porque dijiste no tienen enemigo. O sea, lo que estás diciendo es que son todas las inteligencias en todos los países del mundo que prácticamente estarían unidas. En este caso, respecto a la pandemia y respecto a sacrificar a Trump como el chivo expiatorio de una responsabilidad colectiva, donde los pongo a todos, a las cinco potencias mayores, sí. Bien. La respuesta es sí. Fíjate. Trump es el chivo expiatorio y las inteligencias se pusieron de acuerdo para no exponer, ¿no es cierto?, la estructura de poder que está impidiendo que Trump sea reelegido. Dios, cómo se aprende aquí. Ya nos vamos, Francisco Fernández. Pues si tienes alguna réplica, y yo te pregunto, hay también un análisis que ya prácticamente lo contestaste, que todo este caos de fraude alentado por los demócratas podría ser alentado por los demócratas porque quieren empujar a Donald Trump a buscar un casus belli en cualquier región del mundo para comenzar una guerra y así quedarse, pero que en realidad esto favorecería a Biden por muchas razones. Uno, favorece la recuperación económica vía la industria militar. Dos, lo más importante, una guerra empujaría a que el Congreso inmediatamente fallara a favor de Biden para tomar el poder y para llenar el vacío de poder al no tener un presidente legítimo en medio de una guerra. Y esto a su vez le conviene porque con las elecciones el Congreso está débil para defender a Biden, a su nuevo gabinete y a sus propuestas. Apenas un asiento más en el Senado, los republicanos ganaron más en la Cámara Baja. Si asume Biden, podría paralizarse el país así como está el Congreso porque no tiene el suficiente apoyo. Dime esto, por favor, y ya nos vamos. Sí, voy a ser muy breve. Lo urgente nos quita de lo necesario. Si creáramos una situación de crisis, haría muy urgente el tener una presidencia consolidada y eso ayudaría a Biden. Pero solamente quiero lanzar dos mensajes últimos. A Trump le han fallado los evangélicos anglosajones blancos, no los latinos. Dos, y los enemigos de Trump son los mismos enemigos que tenemos todos aquellos que estamos en contra del mundialismo, que son, primero, como cara visible, George Soros, que opera a través de sus fundaciones y asociaciones. Y detrás de George Soros, ese bonito conglomerado que forman los Rothschild con los Rockefeller, que son los verdaderos pilotos que están conduciendo el mundo hacia el gobierno mundial. Y esa es la dialéctica que subyace en este momento. Y la pandemia lo que ha provocado es que si no se hubiese producido, Trump hubiese ganado las elecciones de calle, para desgracia de los que no somos partidarios del sionismo y para desgracia de los que no queremos una hegemonía unipolar norteamericana. Pero lo cierto y verdad es que a día de hoy Trump representa dentro de los populistas de derecha un retorno a las tradiciones y a la afirmación de la soberanía del Estado frente a las organizaciones mundialistas que son las que obedecen al proyecto de arquitectura mundial de Soros, Rockefeller y Rothschild. Y en eso, pues la Organización Mundial de la Salud, las felicitaciones de Xi Jinping a Bill Gates. Bueno, ya, ni para qué. Gracias, Francisco, los dos. Una enciclopedia ahí, verdaderamente, este programa. Yo les agradezco mucho. Gracias. Cierro con el poema que al principio comencé enunciándolo. Recuerda, creo que hoy, con esto que dijeron, pues es muy elocuente cerrar así. Saboréelo, siéntalo, reflexione cada palabra. El poema no es de la película Interestelar. ¿Se acuerda de la película Interestelar? Ahí se usó, pero el poema es del poeta galés Dylan Thomas. Y comienza con la frase famosa: Do not go gentle into that good night. No entres dócilmente en esa buena noche. La vejez debería delirar y arder cuando se cierra el día. Rabia, rabia contra la muerte de la luz. Aunque los sabios al morir entiendan que la tiniebla es justa.
Do not go gentle into that good night. Buenas noches.